Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana y como les avanzábamos en el sumario, el pasado miércoles se celebró en Puente de San Miguel un curso de Gin Tonics y hoy vamos a conocer todos los detalles, cómo salió y además vamos a hablar de la importancia que tienen este tipo de iniciativas para el municipio. Me acompañan Pablo Diestro, alcalde de Reocín y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, David Martínez, director de la empresa Siderit y José Antonio Morante, presidente de la Asociación Costa Altamira. Muy buenos días a los tres. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a Cantabria por la mañana. Primera pregunta obligada, ¿cómo ha salido el curso? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, ha sido una maravilla. Más de 80 alumnos ha habido, la verdad que todos han salido encantados, yo mismo pude estar un rato y la verdad que David es un maestro excepcional. David, fuiste el profe, me comentabas antes de empezar, ¿en qué ha consistido este curso? Pues simplemente es dar a conocer un mundo que puede ser desconocido en algunos locales de hostelería, que es el mundo de la coctelería. Entonces, pues contar un poquito la experiencia, lo que vamos viendo en otros sitios. Yo al final no soy hostelero, pero bueno, viajo mucho, veo muchos locales y es intentar transmitir lo que ves en otros sitios a los locales de aquí. Una buena acogida entonces que ha tenido este curso entre los asistentes. ¿Podríamos decir que había personas especializadas, profesionales, o había también gente de a pie que simplemente le gusta este mundo y conocer un poquito más? Bueno, en principio ha sido para hosteleros. Entonces, bueno, todos están relacionados con la hostelería y bueno, en el curso había pues un poquito de todo. Ha sido un curso muy básico, muy sencillo, pero simplemente pues dar a conocer pues cómo hay que trabajar. Era como un curso de iniciación, podríamos decir. Eso es. Para el municipio, Pablo, ¿qué importancia tienen este tipo de iniciativas? Porque señalábamos que son cosas importantes para el municipio. Sí, yo creo que sí, porque al final te ubicas geográficamente. Hemos estado una semana saliendo en todos los medios de comunicación con este curso, con una empresa puntera, no a nivel de Cantabria ni de España, a nivel internacional ya. Entonces, para nosotros es un lujo poder tener estas actividades que, como hemos dicho, hay que agradecérselo también en mucha medida a la Asociación Costa Central Altamira, que trabajan de forma incesante para promocionar nuestra tierra. Costa Central Altamira, ¿en qué estáis inmersos ahora mismo? ¿Qué proyectos estáis metidos? Porque, como señala Pablo, estáis siempre haciendo cosas. A ver, sorpréndenos. Bueno, a ver, la verdad es que, efectivamente, cada día estamos haciendo una infinidad de cosas. Precisamente esta semana tenemos que ir a La Rioja a hacer unas visitas a una bodega para después hacer unas cosas muy importantes que lo comentaremos otro día, porque traeré al señor concejal del Ayuntamiento de Reocín y te explicará lo que vamos a hacer, porque se hace todos los años y el año pasado nos salió maravillosamente. Pero lo que sí te digo es que el día 7 en el Torco de Suances, en un sitio muy, muy especial que hay allí, que es una galería inmensa. Bueno, pues vamos a hacer, vamos a dar una charla sobre protección de datos, porque va a venir una empresa, porque a todos los empresarios les interesa hacer esto de protección de datos, porque el día 7, en abril, no, en mayo, o sea, a último de mayo, va a salir una nueva ley que están obligados todas las personas que toquen o una tarjeta Visa o un carnet de identidad, están obligados a saber lo que tienen que hacer y tienen que estar autorizados. Si no, en esas empresas no lo pueden hacer. Y eso es lo que vamos a hacer de momento. O sea, que en la asociación, como pueden comprobar los espectadores, tocáis todo tipo de temas. Todo tipo de temas. Hacemos ferias, hacemos catas, no solamente de gin tonic, sino de vinos. Todas estas cosas las hacemos. A lo de los vinos te vamos a llevar un día. Bueno, pues nada, iremos a tomar vinos ya que nos invitan. David, Siderit es una empresa que, bueno, muy conocida, cada vez más conocida ya no solo a nivel regional, acumula ya muchos premios, de hecho, os acaban de dar otro. Pues sí, el miércoles me llamó una persona del ministerio
a la hora de presentarse me dio un título tan largo que cuando terminó le dije que por favor que me lo repitiera y ya me enteré que había sido del gabinete de la ministra y nada, que nos han dado el premio Alimentos de España, que es un accesit por la innovación, por un poco por el I+D que hemos hecho en la empresa, que acabamos de sacar ahora mismo un vermú sin azúcares añadidos y bueno, como teníamos un vodka hecho a partir de leche, el primero del mundo y bueno, una serie de cositas, pues pues eso ha sido. Y nada, muy orgullosos y nada. Me imagino que te parezca imposible, como quien dice, ¿no? Desde que empezasteis, lo que era y lo que es ahora la empresa, la evolución ha sido espectacular. Sí, la semana pasada hemos cumplido 5 años, que fue el día del curso, además. El día qué que buena manera de celebrarlo. Que cumplíamos 5 años, bueno, pues trabajando, ¿no? Esa ha sido un poco la filosofía de la empresa desde que hemos nacido y a base de mucho trabajo, muchos viajes y la verdad es que está siendo un sueño, está saliendo todo perfecto. Ahora tenemos un equipo maravilloso que, pues, que hace que todas estas cosas funcionen, ¿no? Y poco más, es decir. O sea, que encantados. Para todos aquellos espectadores que quizás se hayan perdido ese curso que habéis hecho la semana pasada o no hayan podido asistir, ¿estáis organizando alguna otra cosa de este estilo con Siderit? ¿O tenéis en mente quizá hacer más cursos de gin tonics? Bueno, posiblemente, claro, con otros municipios o en el mismo municipio, pero pienso con otros municipios de momento, pues vamos a hacer otro curso, bueno, pues muy similar a este, para que los vayan conociendo en todos los sitios, porque es muy importante hacer esto, tanto para ellos como para nosotros. Porque la verdad es que el otro día la gente ha salido maravillada y muy agradecida del curso este tan súper fabuloso que... A ver, yo la verdad es que con esta gente ya tengo relación hace mucho tiempo, porque bueno, incluso les he llevado a hacer cursos y catas y tal. Bueno, pues a Aranda de Duero también les he llevado y han estado conmigo allí en la televisión, en Aranda de Duero, y también lo han hecho muy bien, y les llevaré a todos los sitios donde ellos vean conveniente, se lo explicaré primero y después, si ellos lo ven conveniente, no tengo ningún problema. Me imagino que desde el municipio dispuestos a coger este tipo de iniciativas y otras, lógicamente, Pablo. Exactamente, y todo lo que sea promocionar el municipio turísticamente, gastronómicamente, pues siempre es bienvenido. Nosotros desde este principio de legislatura hemos tenido relación con la Asociación Costa Central también y la verdad que estamos muy contentos. Nos colabora con nosotros en prácticamente todos los eventos que organizamos de este tipo, en la excursión cultural y gastronómica que hacemos todos los años, que ha comentado él, que hemos ido, el primer año fuimos a Asturias, este año pasado hemos ido a Aranda de Duero y este año está previsto que vayamos a La Rioja. Y la verdad que muy bien, muy bien, muy contentos, ofreciendo pues un poco una alternativa a los vecinos, que hasta ahora pues la verdad que pocas actividades se hacían como estas y seguimos trabajando y colaborando. ¿Qué otras cosas tenéis en mente, ya que te tenemos aquí como alcalde de Rocín en el municipio? A nivel turístico tenemos, bueno, hemos inaugurado el pasado mes un parking de autocaravanas, el primero de la comarca del Besaya, con una capacidad de 9, que ya está empezando a dar sus primeros resultados, aunque estamos en temporada muy baja, evidentemente. Y bueno, y como digo, turísticamente tenemos que explotar, yo creo, la ubicación que tenemos en Reocín. Gastronómicamente creo que hay unos restaurantes muy buenos, hostelería, pero sí que no teníamos un atractivo que atrajera especialmente a la gente. Aparte, bueno, además tenemos, bueno, el pueblo de Barcenaciones, que fue pueblo de Cantabria 2012, pero sobre todo se nos conocía por ser un poco de paso para ir a Santillana del Mar o ir a Suances. Y yo creo que poco a poco cuesta, porque llegar al nivel de esos ayuntamientos que llevan años y años promocionándose turísticamente es muy un trabajo del día a día. Pero bueno, poco a poco yo creo que sí que vamos teniendo nuestro sitio y trayendo turistas que vienen a conocer nuestro municipio. David, ¿estáis inmersos en algún proyecto nuevo en Siderit? Bueno, alguno que otro. ¿Alguno que otro que te puedo contar? El whisky. Bueno, me dice aquí, me está chivando el whisky. Bueno, estamos ahí con el whisky, dale que te pego ahora, todo el día de pruebas, de catas, estamos llenando algo barricas. Algo novedoso seguro. Sí, pero bueno, al final es un proyecto a largo plazo y bueno, por ahora son todo pruebas, pero bueno, las pruebas empiezan a gustarnos, ¿no? Porque además imagino, David, que desde que comenzáis, ¿no? Por ejemplo, ahora que nos avanzas este tema del whisky, desde que empezáis con las pruebas hasta que se define el producto, como quien dice, pasará mucho tiempo, será un trabajo muy laborioso. Pues ahora mismo llevamos ya con barricas que tienen 4 años
y es probable que los primeros whiskies que saquemos todavía les queden otros 3 años, ¿no? Como mínimo. O sea que es un proceso a muy largo plazo. Pero bueno, es prueba y error, es ir probando maderas, ir probando diferente materia prima y... Un éxito absoluto, estoy segura que será. Hasta que vea la luz todavía queda trabajo y mucha inversión. Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado en Cantabria por la mañana y para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Nosotros hacemos un alto en el camino, unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.